Sabemos que hay un encubrimiento policial de policías de Coronel Suárez, Bahía Blanca y Torkins. Yo esto se lo dije al ministro Arlanián cuando estuvo en el velatorio de mi esposo. Lo aparté y hablé de esto, que era muy importante que, antes que se me vaya. Pero aparentemente está esperando el Ministerio de Seguridad que los fiscales actúen para poder exonerar a estos policías. Nosotros pedimos a los fiscales siempre que actúen. Hace mucho tiempo que ellos analizan, pero no hacen nada. Por eso es mi enojo. Fundamentalmente yo estoy enojado, es un término que apliqué a esto justamente al cumplirse 5 años de lo de los chicos, porque ellos tienen elementos como para traer detenidos a varias personas, pero no lo hacen. Sí, yo le di un plazo al doctor Damper hasta el 27 de agosto. Entonces, claro, le dije, el 27 de agosto quiero respuestas, quiero detenciones, quiero allanamientos, quiero todo. Es igual que todos los años, porque vayamos a juicio, lo único que cambia es que esperamos, tenemos la esperanza de que se haga justicia, que condenen a estos delincuentes y nunca más salgan de la cárcel, como María Victoria y Horacio, que están encerrados acá hace 8 años y que nunca más van a ver el sol. ¿Van impunes, no van a quedar? No, impunes somos dos leonas y pensamos igual, ¿eh? No, nosotros somos dos madres que por nuestros hijos, pero si tenemos que sacar, no sé, las garras más de lo que las hemos sacado, las sacamos. Y si tenemos que estar sin comer una semana, y lo hacemos, sí. No nos importa nada. Pero vos solo no fuiste a bailar, hijo de puta. ¿Verdad? Te ibas en el auto del conductor, en el Corsa, te vino los paisanos. Tengo para decirle a la señora Silvia Brown, a la familia de las víctimas. Sí, que sigan con fuerzas, que no bajen los brazos. Que no bajen los brazos porque acá hay que llegar a la verdad. Y la verdad está en la policía, fueron ellos. Entonces que no bajen los brazos, que sigan luchando como el primer día. No se puede hacer semejante barbaridad si no hay connivencia con el poder político y el poder policial. Eso es indudable. Y nosotros no vamos a descansar hasta ver también en la cárcel a quienes han encubierto. Acá ha habido un encubrimiento gigantesco y esto es lo que yo vengo manteniendo. Saben mis hijos, lo saben todos nuestros allegados, la culpa es mía, porque haberle dado el auto a Ori, porque el padre le dijo, Horacio se había bañado y el padre estaba mirando televisión, me había comprado, yo estaba estudiando música, Héctor me había comprado un órgano, y yo iba al conservatorio, y le dijo, Ori, anda a comprar un pollo y papas fritas, así tu madre descansa. Yo no voy a ir a comprar, dice, porque se llena el olor, mirá lo que dijo, se llena el auto de olor a fritanga, así, esas fueron las palabras. Y yo voy a buscar a Vicky porque vamos a ir al cine. Horacio, anda a comprar lo que te dije. No voy. Bueno, listo, no tenés el auto. Yo le hice una seña a un diciendo, dejá. Digo, dejá, yo cocino. Entonces, viste, rápido, el gordo tenía hambre, mi marido, entonces, bueno, cociné algo, todo. La miércoles, Horacio, vos cubrilo nomás, vos cubrilo. Cuando él dice, pa, ¿me prestás el auto? No, el auto no. Le digo, ¿el auto de quién es? ¿De los dos o tuyo solo? De los dos, estábamos pagándolo en cuotas. Le digo, bueno, entonces le digo, ahorita más, llévate el auto. Y esa es mi culpa. Si yo hubiera hecho caso a mi marido y no le hubiera dado el auto, le hubiera salido en el 128 que tenía. Todo cascajudo, pero andaba, ¿viste? Se iba a la salada a hacer zarfa, monte con ese auto cascajo. Pues lo tenía, era viejo, ¿viste? Modelo 75. Pero era feliz. Y yo metí la pata. Entonces, eso cuando Victoria llamó diciendo a la mamá que se rompió el auto, vamos al mecánico, yo dije,
Y ahí Héctor salió y no los encontrábamos, y después pasaban los días y no había rescate, no había nada. Yo dije, ay, ¿para qué? Y después cuando apareció el auto en la Madrid, después cuando los fiscales encuentran el auto que Goyeneche tenía tapado para ponchar con el nuestro, que no es mellizo, que es diferente, ahí ya, viste, empecé. Cuando encontramos los chicos, yo, bueno, y ahí me dediqué exclusivamente a trabajar en la causa, a ir a los allanamientos, a ir acá, a ir allá al otro lado. Era imparable. Y estar en la fiscalía todo, y ahí no cociné más, no ahí me quedé ahí en el tiempo. Yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni no existe. Yo tengo, recibo llamados y los mensajes, el WhatsApp, nada más que traer el teléfono. Pero después no me pidas más nada. No me voy más de vacaciones, no sé lo que es. Hace 15 años que no voy a Mar del Plata. No voy a Monte, voy a Monte el 26 de noviembre, tiro flores al mar y me vuelvo a Bahía Blanca enseguida. Tomo un café con leche y me vuelvo a Bahía. ¿Hay algo, digamos, que vos sientas que puede llegar a cambiar todo eso que estás contando o no? Ya no. No. No, 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 no. Yo es como que ahora que estoy haciéndole, iniciándole juicio a la policía de la provincia para que caigan en cana todos los policías que no hicieron lo que debían hacer y que hicieron lo que no debían, adelantar en Suárez, agarraron los cronómetros de los patrulleros. Y si tenía 3.000 kilómetros, le ponían 4.500 para hacer pasar que buscaban a los chicos. Y el hombre que hizo ese trabajo declaró en la fiscalía. No porque yo lo digo, está declarado. Bueno, eso tienen que ir preso. Y entonces un montón de cosas. Y policías de acá de Bahía también. Nosotros trajimos 15 policías de La Plata porque acá en Bahía Blanca no había... Uno solo de Bahía teníamos. Los demás eran todos, hasta José Luis Costa, todos de que es el que esclareció el crimen de José Luis Cabeza. Y peritos eran de afuera, porque yo no preciso leer la causa, yo tengo los 80 cuerpos acá. Las fotos de los chicos las tengo acá, las fotos del monte, las autopsias, todo lo tengo acá. Aprovecho, como ahora que fui a la policía a poner orden, y no fue de los mejores términos, me retiré sin despedirme. Yo voy, canto el ajuste y me voy. Y no me importa que sea el jefe de policía, el segundo jefe, yo tengo pelos en la lengua, pues yo no le debo nada a nadie, Pablo. A mí me deben la vida de mi hijo y a los padres le deben la, de Vicky le deben la vida de la nena.